razón, ¿no? En que es una realidad. Lo que pasa es que yo añadiría que es una triste realidad y una triste excepción en Europa, ¿no? El Partido Popular de España ha preferido fijarse en modelos como el de Hungría o el de Polonia y no centrarse en modelos como el de Alemania o el de Francia y hacer frente a la extrema derecha. Entiendo que es el primer pacto de muchos que llegarán en nuestro país, si así lo quieren los ciudadanos, y que, por tanto, vos, como ha ocurrido en Castilla y León, donde hoy 2,5 millones de personas, casi 2,5 millones de personas, tienen de vicepresidente a una persona que ha discriminado a las mujeres, que ha discriminado a las personas por su orientación sexual, un partido que ha defendido noticias, que ha realizado noticias falsas, que ha tenido posicionamientos reaccionarios y que se fija en lo peor de lo peor de Europa, que no deja de ser Víctor Orbán, Le Pen y demás amigos de Putin. Y eso es lo que tenemos. Duele mucho escuchar al Partido Popular y a gente del Partido Popular, entendiendo el PP como un partido de Estado, pues este tipo de argumentario de defensa de lo que no es más que un partido populista de extrema derecha a los que fuera de nuestro país, en los países serios, les hacen un cordón sanitario democrático, para que no se rompa la democracia. La única esperanza es que Feijóo no haya asistido y espero, como dijo en su día Donald Tusk, que esto sea una especie de accidente o incidente. Pero lo cierto es que también han acudido dos líderes políticos, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, que, bueno, puede ser una amenaza Feijóo, desde luego lo que ponen de manifiesto es que hay